que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un increíble, chicos. En esta ocasión estamos aquí en la serie Survival y pues estamos aquí con mi hermana. Y pues, chicos, en esta ocasión vamos a jugar este increíble mapa que mucha gente me estaba pidiendo esta serie. Pues en el día de hoy estamos aquí en este episodio, en el cual, chicos, ya saben que en el último episodio, o sea, en el último episodio vimos que mucha gente de ustedes me estaban enviando sus mapas y todo eso. Digo, no sus mapas, sino sus construcciones que quieren que implementemos aquí. Y las vamos a implementar, o sea, solamente les pido un poquito de tiempo porque estamos viendo cuáles son las mejores. O sea, ustedes también esfuercen, chicos, a la hora de enviarme sus construcciones y que vayan de acuerdo al estilo que tenemos esta, chicos. Y como les digo, en este episodio vamos a bajar un poquito la mina y vamos a ir por minerales, que ya saben que estamos muy escasos. No estamos escasos en sí, pero sí nos falta para generar el golem y seguir generando o seguir avanzando en la serie. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga más episodios de todo esto, ya saben que vamos por esa meta de 2000 likes. Yo sé que sí podemos, así que para apoyen el video con su like, chicos. Y pues nada, vamos a explorar todo esto. Creo que por aquí ya no hay carbón, Michelle, ¿verdad? Aquí cerca creo que no había carbón, en la mina, o sea, en la mina hicimos un montón de recorrido. Para la gente que no sepa, pues básicamente esta fue una mina súper extensa en la cual pues estábamos en busca de diamante. O sea, fue algo bastante loco. Y pues la verdad es de que fue una mina buena. O sea, tampoco es que hayamos encontrado un montón de diamante, porque la verdad es de que encontramos como 10, 11, algo así. Pero pues fue una mina, pues que nos sirvió para hacer nuestro mesa de encantamiento, todas las cosas necesarias, chicos. Y como les digo, si quieren que traiga más episodios de esta serie, pues ya saben, apoyar con su like, chicos. Ya saben que no se pierde absolutamente nada a la hora de dejar un like, solamente lo que vas a apoyar, o sea, lo que sirve un like, la verdad es que me vas a apoyar bastante para seguir trayendo estos videos, chicos. Y pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir pues caminando por aquí, que es un túnel bastante grande, es como, o sea, está muy grande. Está muy grande, mira, o sea, ahí está la mesa de crafteo y ya se está perdiendo con los chunks, o sea, está muy lejos. Y pues nada, vamos a caminar. Aquí me acuerdo cuando no tenía con qué iluminar y hice antorchas de redstone porque ya no tenía carbón, o sea, fue algo bastante hardcore. Y como les digo, vamos a seguir avanzando. Acá encontramos otra mina, o sea, está muy loco. Acá tenemos lava, cuidado con la lava, que aquí traigo bastantes cosas. Aquí hay cositas, oh, acá de con horno, what? Tiene un horno, tenía un hopper, what the fuck. Aquí tenía un montón de cosas. Y para chicos, como les digo, hay que tratar de no perdernos, porque me acuerdo que aquí nos perdimos, ¿verdad? No. ¿Cómo fue la otra por otro lado? Sí, fue la otra, creo. Ok, vamos a agarrar la pila azul y que nos sirve para los niveles. Tengo 24 niveles, así que no quiero morir. Vamos a jugar muy cautelosamente. Y para chicos, como les digo, si ustedes me quieren enviar pues todo eso, vamos a seguir trayendo pues todas las cosillas que a ustedes les gustan al canal. Obviamente, si yo acá pueden este video con su like. Y bueno, chicos, vamos a agarrar el oro. El oro también es necesario, Michelle, ¿verdad? Para hacer las manzanas cuando peleemos contra el Wither. Uh-huh. Yo creo que sería bien agarrar una manzana de noche, Michelle. Uh-huh. De las que no te bajan vida, o sea, está bastante genial. Y como les digo, Michelle, si quieres baja aquí y tráete un pico, no sé, hasta un pico de iron. Y vente para que consigas hierro, o sea, necesitamos mucho hierro. Ah, porque vamos a ocupar... Traigo esta madera. Sí, tráete todo lo necesario que vayas a ocupar. Porque vamos a ocupar mucho iron, Michelle, para hacer el wither. Para hacer el... ¿cómo se llama? El golem. Ok. También me faltó algo, Michelle, que... Ahorita vamos a conseguir un poquito de antorchas. Porque la verdad es que no se me olvidó. También hay que agarrar el carbón, Michelle, que te acuerdas que no tenemos casi carbón. Sí, tenemos que... A ver, yo digo que debería utilizar otro pico. Michelle, ¿no traes otro pico por ahí? Sí, trae. Sí, porque no me quiero gastar el pico de diamante. Porque, o sea, tal vez no sea algo. Porque ya tenemos los diamantes necesarios para todo. Pero no hay que gastarlo. O sea, es el único pico que tenemos por el momento. Y, o sea, mientras podemos economizar recursos, o sea, está bastante bien. Ahora vamos a agarrar, aquí tenemos más iron. O sea, el iron es una de las cosas que cuando la estás buscando es no la encuentras, pero cuando no la ocupas, o sea, hay por todas partes, ¿verdad? Ya. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Ok. Que es así. A ver, vamos a agarrar este iron, chicos, que tenemos por acá. Y como les digo, chicos, si ustedes quieren que sigamos con la serie, pues ya saben, apoyar el video con su like. La verdad es que yo soy muy malo para el tema de las series, porque, o sea, sí sé el tema de comentar, cositas así, pero la verdad es de que soy un poco malo en el tema de que, oh, vamos a hacer esto, porque realmente Minecraft no tiene muchas cosas. O sea, si tuviera más cositas, que ya en la próxima versión ya tenemos, vamos a tener todas las nuevas voces y cosas así, pues yo digo que se va a armar las cosas bastante geniales, o sea, va a estar bastante genial para jugar. Y yo digo que cuando agreguen el este, sí vamos a empezar una serie de cero, pero una serie hardcore acá, tipo pro.
cuando agreguen el ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama, Michelle? Ah, es un mal nombre, el Ender Dragon. Ah, sí, está chido. Sí, está chido. No, que no te entendí. Típico. Okay, vamos a agarrar esto. Y pues nada, ya tenemos un montón de... aquí tenemos oro. El oro lo vamos a agarrar porque, o sea, vamos a hacer bloques de oro. Y con ese bloque de oro vamos a hacer una noche. Porque, o sea, crean o no, ustedes díganme ahí en los comentarios, chicos, ¿sí conviene hacer una noche? Pero que necesito un que guardemos la noche, Michelle, y cuando veamos que estamos en las últimas, que nos vaya a matar, así nos lo tomamos y nos llena todo full. Michelle, no vayas a perder la entrada porque si la perdemos, GG. Tú quédate por allá. Cuidado con la lava, Ten mucho cuidado. ¿Y qué tal si abro un camino hacia ti, como Mero tu dono? ¿Mm? De ti Mero tu dono. Y yo sé. Pero vamos a matar a esto. Me quemó, maldito sea. Me quemó este desgraciado, pero no pasa nada. Fue algo leve, ¿ok? Vamos a agarrar todo esto. No es bueno picar hacia abajo. ¡Ey! Salió otro. Desgraciado, me asustaste. Tú asusté a mí. Aquí. Me asustéis. A ver, vamos a escarbar aquí. Seguramente haya minas acá abajo, por eso, como les digo, no es bueno escarbar así. Tampoco ocupamos. Tú agarra el carbón, Michel. Yo voy a agarrar los minerales que más ocupamos. Tú concéntrate en carbón y el iron. El carbón y el iron. Yo voy a agarrar el oro. También si puedes agarrar oro, agárralo, pero igual. Vamos a enfocarnos en los materiales que no agarramos por lo mismo. Porque. ¡Oh! Aquí hay un generador. Wow. Fíjate si hay montura. Sí, espérate. Vamos a matarlo, perfecto, lo matamos. Hazte pa' allá, desgraciado. Lo quitamos, easy. ¡Ey! ¡Dios! ¿Es en serio? Ahí está, lo maté. Ahí lo maté, van a decir, ah, desperdiciaste mucho XP, hubieras hecho un generador de experiencia. Igual, lo ocupamos. Suerte marina, 3 libros de suerte marina. Dios, ¿para qué sirve la suerte marina, chavales? Yo sé lo que sirve, o sea, yo soy la que sirve, pero no sé qué se pueda sacar con eso. O sea, sé que a la hora de utilizar la suerte marina, pues a la hora de pescar y eso te llega, te consigues más cosas, ¿no? Yo un día tenía eso y me salté botas de ahí. ¿Botas de qué? De cuero. Ah. ¿Con qué? Con una caña que se con suerte marina. No, pero encantadas de aquí en las botas. No, no. Pero se pueden sacar cosas así. Ah, también puedo hacer un episodio con así encantando. Digo, buscando así. Hacemos una suerte marina 3 y nos vamos a ese. Últimamente en esta serie, o sea, en este mapa aquí hemos encontrado mucho spawn por aquí, por las minas. Se nos tocó suerte. Porque encontramos los afilados también. El aspecto ignio no me tocó así. O sea, me tocó de mucha suerte. Incluso está en el video donde me tocó el aspecto ignio. O sea, fue muy loco. Yo casi, ¡ay! ¡Falta ignio! Porque, o sea, cuando estás jugando así UHC o cosas así, o sea, si te cagas cuando sacas aspecto ignio así de la nada. Mucha gente que sabe trucos y todo eso para sacar aspecto ignio. Pero la verdad es de que yo no sé muchos. Yo lo saqué de pura suerte, de pura chiripa. A ver, vamos a ir adelante. Y bueno, o sea, se saca de pura chiripa, pero en sí yo lo saqué, o sea, sin saber de que de nada. O sea, yo sé que si cantas un montón, tienes que... Es que son técnicas en sí, no son de que lo saques así, vamos a sacar aspecto de línea. No, o sea, saca con técnica porque realmente ya saben que la mesa encantamiento funciona de manera random y no funciona siempre igual. Y pues nada, a ver, vamos a ver cuánto iron tiene, Michelle. Oh, creo que encontré otra, Micha, de verdad. No, yo más he encontrado carbón. No. Pero no me quiero perder. Oh. A ver. ¿Aquí es otra o qué? Ay, Dios, me quemé. Vamos a comer. Estás casi arriba de mí. ¿Sí? Okay, vamos a comer, ahí me estoy quemando. Típico. No pierdan el pánico, no pasa nada, a ver. Oh, cuando te quedes. Oh, ¿aquí qué es? Oh, creo que por aquí. Ah, amigo. Ah, estoy arriba de ti, Michelle. ¿Por qué? Ah, porque ahorita ocupo que vengas para guiarme de tu tag y poder saber dónde andas. ¿Eh? Yo te lo miro. No, pues ven. Ven para acá, Michelle, porque. ¿Lo miras? ¿Cuánto iron traes?
Yo no encontraba iron, puro carbón. Tengo 40 de iron. ¿Con cuánto se hace el golem, Michelle? Creo que se hace con 9. Sí, como ¿cuánto se hace, chicos, con el golem? ¿Qué se hace? Sí, lo miro. Nimertag, name, de nombre, no gamer. Gamertag, salud. El Gamertag. Vamos a ver por acá. También necesitamos una cubeta. Ah, por aquí ya anduve. Yo digo que sería bien, o sea, es que es iron, o sea, iron podemos buscar por detrás de cámaras o algo así. Pero igual, vamos a aprovechar y no pasa nada por agarrar un poquito de iron. ¿Necesitas otro pico? Michelle, ¿con cuánto se hace? A ver, con 9. 9, 9 por 3, ¿cuánto es 9 por 3, Michelle? No, no te lo sabes. 18, 21, 21, sí, ya nos alcanza por un golem, vámonos. Ah, por ahí es donde se tiene que ir, Michelle. No, es por acá. Sí, por aquí. Sí, según yo es por aquí. Aquí más. Aquí lava. Uf. Ok, sí, es para la mesa de crafteo, ¿no? Sí. Vamos. Ok, vamos adelante. También me gustaría, chicos, hacer directos en la serie. O sea, estaría bastante padre. O sea, ustedes síganme ahí en los comentarios. Ya conseguí una aplicación para hacer directos desde Android, del Android, en la, ponerle la computadora y la computadora streamearlo. Ustedes díganme si les gustaría, chicos, y yo los streameo. Claro que sí. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Una piedra. Sí. Creo que este me tocó infinidad. Ah, no tenía infinidad. Es que una vez me tocó en una HS infinidad. Me quedo con eso de que, tengo en el arco infinidad. Pero no, tengo infinidad. Bueno, o sea, es de que en veces he tenido bastante suerte últimamente con los encantamientos. Tenemos 25 niveles de experiencia, estamos bastante bien. Ya les dije que este periodo. También Michelle, podemos hacer una mina cerca de nuestra casa que esté más corta, nada más para agarrar iron. Es que ahorita el mineral que estamos ocupando mucho es el iron. Cerca de mi casa hay como 3 minas, sí, podemos checarlas. Porque, o sea, no ocupamos diamante. Esta la hicimos para extraer diamantes. O sea, esta es una mina de diamante, no de iron. Y como les digo, chicos, la verdad es de que, o sea, estaría bastante genial hacer una mina. Uf, qué cosas vamos a agarrar. Es que yo me acuerdo que se conectaban varias minas. Y las minas no las extraíamos. Era Michelle, ya iron. Mira, acá. Agárralo. ¿Quieres un? Yo lo voy a explorar. No. Ah, sí, dame el pico. Dame el pico de iron. Yo voy por ahí. Sí, el pico de iron. Casi se acaba este. Lo vamos a reparar con el yunque. Incluso no he encantado el pico de diamante. Lo debería encantar, ¿verdad, chicos? Ahorita lo encantamos. Lo reparamos y lo encantamos. A ver, dame. ¿Ya está? ¿Dónde? ¿Está bien? Oh, gracias. Ok, ahorita lo vamos a. Oh, necesito tirar algo. Voy a tirar la telaraña. Yo te las telarañas, chicos, para hacer un arco. ¿Tienes un arco o no tienes? No. O igual no se ocupan mucho. Sí, deja tiro esto, Michelle, mira, eso puede funcionar, ¿no? Para hacer, no sé, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada, ¿no? Para comer. En veces te toca, ¿verdad? Que en veces toca que no te envenena, ¿verdad? Cuando tienes barra de comida baja. No, cuando tienes barra de comida baja no te envenena. Según yo, siempre es random, se me hace a mí. Sí, cuidado. Cuidado, Michelle, no te vas a caer y te puedo pegar un puñetazo y te troleo épico, pero no. Vente, Michelle, no me vas a trolear épico. Ahora vámonos. Ah, ¿qué? ¿Ira, Michelle, está ciego o qué? Ay, está ciego, Michelle, la verdad. ¿Por qué no lo miras? ¿Está chaparro o qué? Ahí está. Ya, vámonos. Ah, bueno, que espantan. Como les digo, chicos, la verdad es que está bastante hardcore por aquí. Vamos a seguir adelante. Y bueno, chicos, vamos a ir a la casa. Lo que quiero hacer ahorita es poner a cocinar todas las cosas que tenemos. Y Michelle, ¿tenemos calabazas? No. Ay, sí, es cierto, no tenemos calabazas. Era lo que nos faltaba. ¿Y la calle? ¿Qué hay otra? No, a ver. No sé si se mete donde sea. A ver. Oh, sí, cierto, tiene otra. Uy, hay muchos como estos. Sí, agarra carbón. Yo checo por acá. Que yo traigo todo el poder. Traigo las velitas. Chiquete le dice velitas, me da risa eso. A ver.
No, Michelle, esto conecta con la cara la que tenemos aquí. Esta está explorada. Vámonos, vámonos, vámonos. Es la pila azul, pero no ocupo la pila azul, o sea, por niveles. Por niveles, la verdad es de que cuando ocupe niveles, voy a ir al spawner que tenemos acá abajo y consigo flechas infinitas. E incluso, como les digo, o sea, fue muchísima suerte tener ese spawner, porque, o sea, en sí tenemos flechas infinitas, porque ahí vamos cuando queremos y conseguimos flechas. Y está bastante bien porque es algo, un arma que podemos utilizar, o sea, podemos mejorar el arco. Ustedes díganme, chicos, ¿en qué gasto la experiencia que tengo? O sea, en mejorar el arco, porque podemos hacer un poder, no sé qué. Y yo digo que será lo mejor porque, o sea, el Wither, si yo no tengo entendido, según es de que vuela, o sea, vuela y se va muy alto. Y con el arco, pues, lo franqueo. Y, pues, si tenemos un arco que tenga mucho poder o cosas así, pues, hace un montón de daño. Apenas que lo enfrentemos en un cuarto chiquito, no tan alto. Sí, sí, sí. Michelle, ¿dónde andas? A mí no. Espérate, regrésate para ver por dónde era. Ok, ya la encontré, ya no te regreses. Ok, vamos adelante. Y como les digo, yo digo que sería mejor invertirlo, pues básicamente todo lo que tenemos de experiencia. ¿Tú cuánto tienes de experiencia, Michelle? 4. Típico. Ah, Michelle, con eso que llevas tú, ¿cuánto iron llevas? 4 y uno ya cocinado. Ahorita te voy a dar iron, y pues igual, o sea, el iron no se ocupa mucho, o sea, tampoco es de que las herramientas se nos estén acabando cada rato, porque realmente lo que se nos acaba más son las hachas y cosas así, porque, o sea, estamos construyendo, pero pues tampoco es tanto, o sea, dura muchísimo un hacha de iron. A ver, ¿dónde están los minerales? A ver, vamos a dejar todo el oro, o sea, conseguí 48 de oro tenemos. No sé si nos alcance por una noche, creo que no, pero sí. Tenemos mucho, acá tenemos otros 11. Aquí voy a dejar todo el iron, Michelle. Dejo el iron, vamos a dejar también, ¿qué otra cosa dejamos? Me voy cocinando. A ver, sí, vamos a dejar esto por acá. Voy a dejar la suerte marina, Michelle, por aquí. Los libros de suerte marina. Y esto también lo ocupo. Lápiz, la azul, y quiero encantar el... Ah, sí, quiero mejorar. Michelle, ¿cuánto oro tenemos? Digo, ¿cuánto diamante? No sé, ¿uno? Uno. Sí, tenemos que conseguir diamante también. Pero igual, el diamante no es tanto, o sea, no pasa nada. Vamos a agarrar este diamante y vamos a mejorar. No, según yo, a ver. Vamos a agarrar este diamante, vamos a mejorar el pico. Lo ponemos por acá, lo ponemos aquí y ya está casi mejorado. Y este pico lo vamos a encantar para que, pues, si nos toca enrompileado algo, mejora el pico. A ver, vamos a... Nos toca eficiencia, rompibilidad y eficiencia. Vamos a encantarlo al último, a ver si me tocaba. Lo encanté al último para ver si me tocaba otro. Incluso muchos me dijeron, no le encantes con eficiencia porque se te acaba más rápido, porque pica más rápido y se va gastando más rápido. Pero igual, o sea, no pasa nada, o sea, lo vamos a reparar. Igual, no lo vamos a utilizar, vamos a tratar de utilizarlo para cosas que se necesiten, como conseguir obsidiana, cosas así. Así que lo vamos a dejar por aquí, porque últimamente lo utilizo para todo, o sea, la verdad es que el pico ese está bastante genial. Y pues nada, chicos, vamos a dejar las cosas que no ocupo por aquí. El carbón, tengo un poco de carbón por ahí. En sí, o sea, tenemos mucha porquería que deberíamos de limpiar. Incluso tengo pensado reorganizar los cofres, estaría bastante bien. Aquí tenemos baldes de cosas, también deberíamos de tener un balde de agua en cada uno, porque de repente nos va por minar. Y, o sea, quieran o no, un balde de agua te puede salvar. Sí. Y pues chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, siga trayendo más episodios aquí de la serie. Ya saben, apoyar el video con su like, chicos. Yo me despido, cuídense mucho. Saludos a Michelle. El bye. Adiós. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que C2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.